Ah, mi nombre es Esther, tengo 44 años. Hola, soy Teresa Blasco, soy investigadora postdoctoral. Hola, soy Cristina Figueras y soy investigadora predoctoral. Las dos trabajamos en el Grupo del Control de Crecimiento y Metástasis del Cáncer. En el IRB Barcelona con el Dr. Gómez. Hace 3 años me operaron de un cáncer de mama y hace 6 me operaron de una mastectomía preventiva. Cuando pensé que era un problema que ya tenía solucionado, me detectaron un cáncer entre piel y prótesis que me afectó también los ganglios de la axila. Nuestro grupo está centrado en el cáncer de mama y especialmente en el que responde a hormonas. Nosotros trabajamos en un proyecto que intenta descifrar cuáles son las células responsables de la metástasis. La metástasis es el crecimiento de células tumorales que van desde el tumor original hacia otros tejidos y que hacen que estos tejidos dejen de funcionar. Porque sí que es verdad que muchos pacientes tiramos para adelante, pero hablamos de muchísimas mujeres que no están superando la enfermedad. Hay que investigar, hay que darles vida, hay que ganar a la enfermedad. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres en España y a pesar de que las tasas de supervivencia son elevadas, por supuesto es muy necesario seguir investigando porque al fin y al cabo yo creo que la investigación será lo que logre curar al 100% la enfermedad. Mira, cuando empecé a contactar con el IRB Barcelona, tenía un par de amigas que estaban con metástasis. Ahora, desgraciadamente, solo tengo una de ellas. Leí la noticia del MSK1 del proyecto de Roger Gómez y su equipo. Tenían una línea de investigación súper avanzada que me encantó. Y los correos electrónicos. Y no dudé. En el Día Mundial contra el Cáncer de Mama me gustaría reivindicar que es muy bonito que el día 19 todo el mundo se acuerde de nosotras. A mí el lazo rosa me gusta. Me gusta porque pienso que el cáncer ya es una enfermedad muy oscura, ¿sabes? Y le da un tono bonito. Pero claro, es necesario que nos acordemos durante todo el año, especialmente cuando vayamos a votar. Se acercan unas elecciones, necesitamos políticas de sanidad, políticas de investigación que forma parte de sanidad, a políticas sociales, necesitamos que se acuerden de los enfermos durante todo el año. Se necesitan políticas que apuesten por sanidad e investigación, porque un país que apueste en investigación significa progreso y futuro. Y mejoras en sanidad, en tratamientos y para mejorar la vida de los pacientes. Y yo también reivindico más financiación para los investigadores. Gracias, muchísimas gracias. Gracias infinitas, es que no tengo otra palabra. Gracias a gente como ellas que investigaron la quimio que me pusieron a mí y gracias por las quimios que están investigando que le pondrán a futuras pacientes. Es indispensable el trabajo que están haciendo, es fundamental. Agradecimiento infinito. Pues yo les diría a todas las pacientes de cáncer de mama que tengan mucho ánimo y que tengan mucha esperanza porque que la investigación está avanzando y yo estoy segura de que un día llegará aquel día en el que se consiga combatir el cáncer de mama. Tenemos que hacer un frente común y esto pasa por la investigación. Yo creo que es el primer paso y el más importante.